¿Por qué lo traigo a colación? Son tres de los 11 principios nazis de la ultraderecha para hacer guerras sucias. Pues porque ahorita están sumamente dolidos, porque resulta que hoy, a pesar de las mentiras que dicen todo el tiempo, que creen el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, subió en las encuestas, creció en las encuestas. ¿En dónde creen? En el medio que ellos utilizan como argumento para decir que ellos son los que están creciendo. ¿Y quién creen que creyó que creció también? Concluya. Nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, dejando muy claro que la diferencia es abismal. Senadora presidenta, la primera oradora tardó 5 minutos. Vamos a ir al Senado de México porque se dio una discusión por culpa del presidente López Obrador, y es que estas encuestas tienen enloquecida a la oposición. A pesar de que la oposición está gastando más de $1,000,000 semanales en sus granjas de bots, en sus tendencias en las redes sociales, en 50 países tienen granjas de bots, y a pesar de eso, al presidente López Obrador no le han quitado ni una pluma. Hoy sube 11 puntos, tenía 62% de aprobación aquí en México, hoy tiene el 73%. Amigos y amigas, esto los tiene enloquecidos y llegó al Senado de México. Y por si fuera poco, amigos y amigas, hoy sale esta encuesta de Las Eras, encuestadora, donde también Claudia Sheinbaum sube en las encuestas. Hoy tiene el 56% y Xóchitl Gálvez el 21%. 35% abajo Xóchitl Gálvez de Claudia Sheinbaum. Amigos y amigas, esto los ha enloquecido y llegó al Senado de México. Vamos a ir a ese debate que se dio, ya saben, Kenia López gritando como loca, como es su costumbre. Vamos a ir al debate. Les invito a leer este libro, que se llama La madre buscadora, crónica de la desesperación, de Cecilia Flores, que en realidad debería ser crónica del amor. Lo que mueve a las madres buscadoras, lo que mueve a las víctimas a buscar a sus familiares desaparecidos, es el amor. Y es un ejemplo admirable de personas que yo no sé cómo tienen la energía para salir de su casa y buscar que lo que ellas han sufrido no lo vivan otras personas. Es un testimonio de amor y ejemplo que debería, por lo menos, el gobierno de México tratar de estar a su altura. Lo que pasó con Ceci Flores en Palacio Nacional es el ejemplo de la mezquindad, de la pequeñez y de la insensibilidad de este gobierno. Es un ejemplo de su traición. Este gobierno contó con la simpatía, el respaldo, incluso el voto de muchas colectivas, de muchos colectivos, de víctimas, que tenían puestas sus esperanzas para que avanzara la verdad y la justicia. Lo que ha sucedido es que las traicionaron, no las reciben. Tenemos la política pública chiquita, mezquina, las instituciones que creamos en derechos humanos para protegerlas dinamitadas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CNDH misma. Es increíble que el presidente, en lugar de encabezar la indignación, ahora encabeza la negación, la mentira y la mezquindad. Estas víctimas no han sido recibidas, pero eso sí, el presidente va a saludar a la mamá del Chapo, va 5 veces a Badiraguato. Qué bueno que reciba a las madres argentinas, pero no puede recibir a las madres mexicanas, no solo a Ceci,
sino a todas las que lo han ido a buscar. Concluya. Y por eso insisto, no se trata más que de encabezar la indignación. Lo que ha hecho este presidente, concluya, es abrazar el delito, abrazar a los narcos y negar, concluya, la verdad y la justicia a las víctimas. Eso lo va, concluya, a perseguir toda su vida y la justicia nacional e internacional lo van a alcanzar. Concluya. Es increíble la mezquindad del presidente. Por su atención, concluya, muchísimas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Con su permiso, senadora presidenta, vengo aquí a oír temas en las últimas semanas que realmente me han puesto a leer y a estudiar, porque yo digo, me suena, ¿dónde he visto esto antes? ¿Dónde lo he escuchado? Y el ministro, voy a traer otra vez a colación al ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda durante el Tercer Reich, el nazi, a Joseph Goebbels. Y él tiene 11 principios. Y ahí voy a mencionar algunos. El primero, el principio de simplificación y del enemigo único. Y dice que hay que adoptar una idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Y el principio de transposición dice cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, los propios errores o defectos que han repetido durante décadas, respondiendo al ataque para decir, si no pueden negar las mentiras, pues inventen otras que las distraigan. Y cualquier anécdota, por pequeña que sea, hay que convertirla en una amenaza grave. ¿Por qué lo traigo a colación? Son 3 de los 11 principios nazis de la ultraderecha para hacer guerras sucias. Pues porque ahorita están sumamente dolidos, porque resulta que hoy, a pesar de las mentiras que dicen todo el tiempo, que creen, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, subió en las encuestas, creció en las encuestas. ¿En dónde creen? En el medio que ellos utilizan como argumento para decir que ellos son los que están creciendo. ¿Y quién creen que creyó que creció también? Concluya. Nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, dejando muy claro que la diferencia es abismal. Senadora presidenta, la primera oradora tardó 5 minutos con casi 45 segundos y pero le pido tiempo, un poco. Su antecesor tardó el tiempo reglamentario, por favor, senadora. Ahorita concluya. Termino, presidenta, muchas gracias. Entonces, a ver. Si el asunto es que están ardidos, si el asunto es que están enojados, si el asunto es que están furiosos porque no les salen sus estrategias, pues tienen simple y sencillamente que estar tratando de hacer shows apegados a su manual, apegados a su reglamento, a su documento base de campañas sucias. Ya basta, acaben con el doble discurso y acepten la realidad. Se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, hasta por 2 minutos. Gracias. Presidenta, fuera máscaras. Lo que ha hecho el gobierno de López Obrador es inhumano, es mortal.
ha abandonado a las mujeres, ha abandonado a las madres buscadoras. De las 20 madres buscadoras asesinadas en este país, 15 han sido asesinadas en este gobierno de Morena. Es claro que vienen aquí a presumir la encuesta que les acomoda. Por cierto, cuando ese medio de comunicación dice algo que a ustedes no les gusta, lo descalifican. Así de veletas son en Morena. Pero si vamos a hablar de encuestas, señoras y señores de Morena, pues no hablemos de esas a las que ustedes les dicen que la diferencia es abismal. Vamos a hablar de las encuestas que sí dicen la verdad en las elecciones. Esta encuestadora, que se llama México Elige, fue la tercera mejor encuestadora en la elección del Estado de México. No las cuchareadas que ustedes pagan, no aquellas encuestadoras a las que ustedes tienen bien financiados. Estamos hablando de esta encuestadora que es la tercera mejor del país. 27 encuestadoras en el Estado de México definieron los resultados. ¿Y saben qué dice esta, que es una buena encuesta? Dice que la diferencia es de 7 puntos. 7 puntos que, por supuesto, son remontables. 7 puntos que nos permite entender por qué López Obrador está tan desesperado y fuera de sí y por qué se están robando todo lo que pueden robarse antes de irse porque saben que van a perder. Le dio 5 minutos a la oradora permítame, de Morena. Permítame, senadora, presidenta. Le quieren hacer una pregunta, ¿me permite? Sí, si me permite al final, ¿sí es tan amable? ¿Al final? Sí, si puede al final, sí, senador, con todo gusto. Está bien, adelante. Y miren, esta es la cuarta mejor encuestadora de este país, según los resultados del Estado de México, porque sí se acercaron al resultado de las urnas. Dice que Xóchitl Gálvez solamente está a 6.7%, 6.7%. No, no, senadora, no se emocione, no se equivoque. México se está dando cuenta de lo corrupto que es este gobierno, de lo asquerosamente millonarios que se están haciendo los hijos del presidente, los sobrinos del presidente y todos los secuaces del presidente. Y por supuesto, quiero concluir diciendo, ¿saben por qué van a perder? Porque ustedes están preocupados por la politiquería mientras están descuartizando personas en Veracruz. ¿Por qué no vienen a hablar de eso aquí en el Senado? Ustedes están preocupados por la politiquería mientras en Guerrero la fiscal solamente les duró 5 días porque hay un pacto brutal de este gobierno con el crimen organizado. Ustedes están preocupados por la politiquería mientras en Sonora balean a las maestras. Concluye. Por eso van a perder, porque así como el presidente le cerró las puertas de Palacio Nacional a Ceci Flores, una madre buscadora, le cerró las puertas a Xóchitl Gálvez, la próxima presidenta de México. Millones de mexicanos le abrirán las puertas a Xóchitl Gálvez para que las represente en este futuro gobierno que por fin traerá paz y seguridad a este país que tanto se necesita. Concluyo, presidenta, diciéndoles, menos descuartizados, señores de Morena, ya. ¿Qué esperan? ¿Ver a quién reforma? ¿Unos descuartizados? ¿Qué esperan? ¿Ver en todas las ciudades cómo descuartizan a las personas y que las familias no puedan hacer absolutamente nada? Porque ustedes están absolutamente obsesionados con el poder y el dinero. Ya no.
Ya no más miedo en este país. Gracias, presidenta. Contesto. Senadora Kenia López Rabadán, tiene usted la petición de dos oradores para hacerle preguntas. Se concede un minuto a la pregunta del senador Raúl Paz Alonso y posteriormente le daré el nombre de la siguiente oradora. Claro. Adelante. Por supuesto, senadora, adelante. Sonido en el escaño del senador. Adelante. Ya, gracias, presidenta. Muy puntual a la senadora Kenia. ¿Cuál es su opinión sobre el resultado que publicó la encuesta del Reforma, de más, casi 30 puntos de ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum contra la candidata del PRI? Esa es mi pregunta. Un minuto para contestar, senadora. Yo respeto muchísimo a los medios de comunicación. Yo sí, a diferencia de López Obrador. Porque a López Obrador, cuando no le gusta un medio de comunicación, lo ataca. Cuando no le gusta un empresario, lo ataca y lo exhibe. Cuando no le gusta a alguien a quien no ha podido doblegar, lo quiere lastimar. Yo soy una demócrata. A diferencia de López Obrador, que ocupa todo el poder del Estado para lastimar a los mexicanos, bienvenidas todas las encuestas. Bienvenidas todas. Estamos en el día 20 de 90 días de campaña y su corcholata ya no sube. Hasta esa encuestadora que les gusta, su corcholata ya no sube. ¿Y saben por qué no sube? Porque no es empática con las personas. Porque nunca ha fijado una posición clara y pública para estar del lado de las víctimas. Porque no ha sabido abrazar a los mexicanos, a quien abraza la señora corcholata es a los delincuentes. Por eso no va a ganar. ¿Tiene otra pregunta, senadora? Kenia sí, López Rabadán. Por supuesto. Tiene hasta un minuto, senadora Lilia Margarita, para hacer su pregunta. Sonido en el escaño, adelante. Presidenta, nada más haría la pregunta, pero voy a subir a tribuna, entonces me espero. ¿Voy a subir a tribuna? Es todo, senadora Kenia. Muy bien, entonces va la pregunta a la senadora Kenia. Es muy lamentable, efectivamente, senadora, que en México haya habido desaparecidos y descuartizados, pero te pregunto y ojalá, eso, que me voltees a ver. ¿Qué estabas haciendo tú en el 2010 cuando en mi estado, en mi ciudad, se encontraban más de 600 fosas clandestinas al otro lado de las escuelas primarias? Si no me equivoco, eras diputada federal y jamás te vi hablar así ni en esa forma. Ahora sí, porque tú también entras en esa figura de convenenciera. Era presidente Felipe Calderón y tú eras de tu séquito, y no estabas así. ¿Por qué? Porque eres politiquera, y cuando te conviene te subes a hablar de los muertos y los descuartizados, y cuando no te convino, no lo hizo. Vuelvo a preguntar, ¿qué pensabas cuando eras diputada federal? ¿Te enteraste de lo que pasaba en Durango o no? Concluya. Hasta un minuto para senadora, contestar. Senadora, en 2010 yo era diputada federal, presidenta de la Comisión de Cultura, mi coordinadora era Josefina Vázquez Mota. Conseguimos el presupuesto más alto en cultura de este país, porque mientras un joven está tocando un instrumento musical, mientras un joven está aprendiendo una disciplina artística, está alejada de la corrupción. ¿Sabe? Déjeme decirle, porque a lo mejor la ignorancia es brutal en muchos espacios de Morena. La cultura en este país está cada vez más abandonada. Porque López Obrador no solamente abandonó a las mujeres, también abandonó a la comunidad cultural, también abandonó a los transportistas, también abandonó a los niños con cáncer. Siendo diputada federal, tengo el honor de decirle, en esa administración tuvimos el presupuesto más alto en cultura, ese presupuesto que ustedes en Morena han dilapidado. 180 mil asesinatos, senadora Margarita, son para que usted se vaya a su estado y pida perdón. 180 mil asesinatos son
para que todas las senadoras y senadores de Morena regresen a sus estados y pidan perdón. Este gobierno es mortal, sin lugar a dudas, además de ser altamente corruptos. Gracias, presidenta. Se concede el uso de la palabra a la senadora Marta Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. Buenos días, gracias, señora presidenta. Bueno, pues, hombre, qué oportunidad de refrescarles la memoria a todas y todos ustedes. ¿Saben ustedes cuándo fue creado el primer registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas? En el 2019, cuando nuestra compañera Sánchez Cordero era la secretaria de Gobernación. Así es que no se den esos tacos de que ustedes están ahora muy solidarizadas y muy solidarizados con las personas desaparecidas. Tuvieron que pasar años y años y años para que ahora sí les entrara la preocupación. Entonces, antes de eso, no existieron más que fuentes de información y otros datos que no se consideraban importantes. O sea, 2019, ¿cuándo inició la cuarta transformación en este país? 2018, para que les refresquemos tantito la memoria. Pero ha habido una metodología extraordinaria. La primera es que durante los meses de enero a marzo se localizaron a más de 3.512 personas más de las personas desaparecidas. Aquí tenemos los datos de Guanajuato para variar. Guanajuato tiene 2.688, que viene siendo uno de los lugares más altos, como si estuvieran concursando. Y luego sigue, por supuesto, el más alto pues es Jalisco, ¿verdad? Y otro que tenemos aquí que es Estado de México, curiosamente, y no gobernábamos nosotros ahí. Bueno, fíjense bien, de las personas localizadas, 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizadas en su domicilio o uno alterno. 4% fue un delito previsto en la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por particulares. Y el 10% fue víctima de otro tipo de delito. Senadora, qué curioso, ¿verdad? Permítame. Hay un. No, no voy a aceptar ninguna pregunta hasta que termine. No acepta preguntas. Gracias. Adelante. ¿Cuál ha sido la metodología? Concluyó su tiempo también. Sí, señora. Gracias, señora presidenta. Rápidamente, ¿cuál ha sido la metodología? Una metodología científica, una metodología basada en qué? En la colaboración entre diferentes instituciones del gobierno, un cruce masivo de información, jornadas de búsqueda, casa por casa. Han hecho casa por casa lo que ningún gobierno hizo anteriormente y además una estrategia de llamadas mediante un centro telefónico. Concluya. A ver si les da tantita vergüenza, ahora sí su gran preocupación. Claro que estamos con Ceci Flores, claro que estamos con las madres y padres de personas desaparecidas. Claro que no puede pasar desapercibido su sufrimiento y su tristeza, pero tampoco vamos a aceptar aquí que se vengan a dar unos baños de pureza cuando nunca se preocuparon, sobre todo quien presentó ese extrañamiento al iniciar la sesión. Concluya. Cuando jamás la escuchamos en ninguna tribuna hablar de este doloroso tema. Y por último quiero decirles que Gobernación, Seguridad, Bienestar y la Comisión Nacional de Búsqueda tienen un trabajo extraordinario para avanzar en este tema que ahora a las defensoras de derechos humanos de ocasión les preocupa. Muchas gracias. Se concede por rectificación de hechos la palabra al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Lo primero que habrá que decir es que hay que llamarle la atención al equipo de asesores de Morena, porque les hacen notas que les permiten llegar a una condición de decir mentiras o hacer el ridículo.
Y también hay que llamar la atención porque el término no localizada se utilizó justo para evitar hablar de personas desaparecidas. De ahí viene esa batalla. Miren, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas crea el registro en 2012. En 2012 se crea ese registro. No en el 19. Incluso en el 2013 se modifica el nombre. Gracias al trabajo del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y otros, se crea una ley general en la materia y se crea la Comisión Nacional de Búsqueda y se vuelve a cambiar el nombre porque se abroga el anterior, que se crea por ley. El problema es que ustedes creen que la historia empezó con ustedes. El problema es que ustedes creen que de facto no violan derechos humanos. El problema es que no entienden que son gobierno y ya no son oposición y no asumen su responsabilidad. No acaban de entender su rol de Estado. Ese es el problema. Y claramente lo que tenemos que decir es que las instituciones que se crearon, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, hoy está dinamitada. El mecanismo extraordinario de identificación forense que crearon las familias está dinamitada. La ley general que se hizo para promover que se trabajara con las familias no se les considera. El Centro Nacional de Identificación Humana, que se aprobó aquí sin presupuesto, está sin funcionar. Les invito a que hablen por teléfono a ver si tienen suerte y les toman la llamada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está dinamitada. La CNDH está dinamitada. Y claro, no se confundan. Por supuesto que hay cosas inaceptables del pasado. Pero ustedes representan al gobierno con el mayor número de personas desaparecidas de la historia. Y así van a pasar. Asuman su responsabilidad. Y no solo es eso, hay un mecanismo que se ha echado a andar, por cierto, ilegal y sin las familias. Pregúntenle a cualquier colectiva y les van a decir que hay un serio problema de subregistro. Y lo que tendríamos que estar haciendo es denotar una política pública a la altura de la crisis, porque es una vergüenza que tengamos 90,000, 100,000 o 50,000 desaparecidos en este gobierno y no lo reconozcan. Concluya. Ustedes decían y se llenaban la boca diciendo que Concluya. Eran distintos. La verdad es que son mucho peores. Concluya. Muchas gracias por su atención. Concluya.